Lunes por la tarde, un grupo de alumnas del primer año de este instituto se presenta ante las autoridades y denuncian a uno de los profesores. El colegio toma nota, convoca a las familias de las denunciantes, las pone en autos de la situación. Muchos de ellos ya sabían también lo que estaba pasando. Bueno, y se separa preventivamente a esta persona, a la que se le acusa de tener comportamientos impropios, toqueteos para con las alumnas. Bueno, se la separa preventivamente. ¿Qué sucede? A partir de esta primera denuncia, otro grupo también se anima a denunciar a un segundo docente, diferente, y en este caso por mostrarles imágenes también inapropiadas, ya sea videos, fotos también inapropiadas. Inmediatamente el colegio también hace lo mismo, también separa a esta persona y también se pone en contacto con las familias para brindarles, por un lado, un espacio de contención y también, por otra parte, para notificarlas de lo que estaba sucediendo por si alguna de las familias no estaba al tanto, para que se haga un ámbito de diálogo dentro de la familia y también de las familias para con la escuela. Y ahí llega una tercera denuncia, y en este caso aparentemente sería un caso de maltrato por parte de un docente para con un alumno en particular, pero para con un grupo de alumnos también en general, y también el colegio toma la misma disposición. Separa preventivamente a este tercer docente, es decir, que en un mismo día fueron separados tres docentes de este colegio por tres razones diferentes. Uno de ellos por comportarse de manera impropia, tocando como no hay que tocar, según la denuncia, a las alumnas. El otro por mostrarles un contenido también inconveniente, totalmente inadecuado dentro de un contexto escolar. Y el tercero sería por una cuestión de maltratos. En el caso de los dos primeros que yo les mencionaba, se hizo denuncia en la comisión. Y además también esa denuncia llegó a un juzgado, el juzgado criminal y correccional número 58 de la ciudad. En el tercer caso, en el caso de presunto maltrato, no sabemos bien por qué no llegó a la justicia. Habrá que ver bien cuáles son los elementos, ¿no? Conocemos también, tratándose de menores, más pormenores, valga la redundancia, que lo que ya les hemos contado. Lo cierto es que el colegio ya tomó actuación de acuerdo al protocolo de actuación, separó preventivamente a los docentes, le comunicó a toda la comunidad educativa lo que hizo, aclarando que esto no implica prejuzgamiento, sino que el colegio dice, bueno, recibimos la denuncia, actuamos de esta manera y a partir de ahora dejamos que sea la justicia la que continúe la investigación. Mientras tanto, los tres docentes quedaron separados preventivamente de sus cargos. Partimos con ustedes lo que recién hablábamos con el apoderado legal del colegio, Néstor Colombo, que nos decía cuál fue la actuación del colegio desde el lunes a la tarde en que recibieron las denuncias hasta el martes en que decidieron separar a estos tres docentes. ¿Cómo es que se enteran ustedes de esta denuncia de parte de los alumnos? No, a ver, o sea, no nos enteramos de la denuncia, sino los chicos se acercan a contarnos a nosotros, a los directivos de la escuela a nivel secundario, lo que pasó. Automáticamente llamamos a los papás, les informamos de lo que decían los chicos. Los papás, por supuesto, al enterarse, al contarles, les explicamos, incluso los dejamos bajo acta, que pueden hacer la denuncia, que es lo que corresponde. La hacen a la mañana. De hecho, hay una denuncia policial y judicial. Hay una denuncia judicial. Nosotros ayer estuvimos en la comisaría declarando lo que sabíamos, como para que tenga todos los datos la doctora que está a cargo de la causa, y es lo que corresponde. Cuando vos te enterás en una escuela que sucede algo, aunque vos no sepas si es verdad o no, vos automáticamente informás a los papás, porque la primera prioridad es creerles a las chicas, y a partir de ese momento lo dejás en manos de la justicia. ¿Qué pasa con los docentes? Por ahora están separados del cargo como corresponde, de manera preventiva, y después decidirá la jueza. Sin entrar en prejuzgamiento, pero estas personas señaladas, ¿tienen algún tipo de antecedente de conducta? No, no tienen. Por lo menos que yo conozca, no tienen. Después, pero yo conozca como encargado de la escuela, que estoy desde el mes de febrero, no tiene. ¿Cómo tomaron el colegio estas denuncias? Bueno, siempre es un dolor, obviamente. Nadie se va a sentir contento de que suceda algo, pero más allá de eso, lo que importa es el cuidado de las chicas. O sea, cuidar a las chicas, más allá de lo que es el... Si hay una denuncia, lo que importa es cuidar a las chicas y no fijarnos qué le va a pasar al colegio, sino cuidar a los adolescentes que tenemos adentro, que es nuestra responsabilidad. Sin entrar en detalles menores de las denuncias, pero ¿se denuncia en conjunto a las tres personas o por hechos diferentes? No, mirá, no tengo el acceso yo a la causa, así que no te puedo contestar. Porque llama la atención que sean tres al mismo tiempo. En realidad no son tres denunciados, son dos. Eso que tiene que quedar claro, son dos profesores denunciados, pero yo no tenemos acceso a lo que es la denuncia formal.
formal, solo a los datos del juzgado y no tenemos otro dato específicamente de la denuncia. Más allá de convocar a los padres, ¿qué es lo que está haciendo? Porque esto pasó el lunes por la tarde. ¿Qué hizo ayer el colegio y qué está haciendo hoy con el resto de los padres, con la comunidad educativa en general? Lo que se hace normalmente es enviar un comunicado que se mandó ayer explicando algo general, porque tampoco se pueden dar datos de los menores, ni de quiénes fueron, ni nada, por supuesto, porque hay que priorizar eso. Y hoy se va a hacer una presentación ante el Consejo del Menor y de la Familia informativa y a supervisión. ¿Son docentes de materias curriculares, por así decirlo? Porque se hablaba de que uno era una persona religiosa. Sí, la materia de catequesis en la escuela es una materia curricular. O sea que en realidad son dos profesores de materia curricular. Sí. ¿Pero no es un sacerdote involucrado? No es un sacerdote, no, para nada, sí.